Alright, para poner a Tomorrowland, lo que voy a hacer es girar sobre New. En vez de ser post, voy a ponerle page. Título de la página le voy a poner Tomorrowland TV 2014 Live First Weekend, que es el título del stream en vivo en YouTube. Después de eso, vamos aquí a Share, Embed. Y voy a copiar este código aquí. Luego nos vamos y se lo agregamos en text. Regresamos a visual. Y luego, pues igual aquí le puedes poner los banners o cualquier. Bueno, por ejemplo, el flyer o el lineup. O es más, hasta un chat. Déjame ver si puedo encontrar un chat y ahorita se lo pongo, pero. Pues bueno, para ahorrarnos tiempo en este tutorial, parent, vamos a ver. No, no tiene parent. Template. No, también. Está muy bien. Todo. Custom color. Bueno, más bien vamos a poner un featured image. Vamos a mostrar un featured image. Para que no tenga un video, porque ya vamos a estar viendo un video y que esté cargando otro video en el background, pues si sí lo hace muy pesado. Por sí, nuestra página no es la más light que digamos. Pero bueno, vamos a escoger este background. Ahora tengo chiquito. Images. Search tools, size larger than 2 megapíxeles. Alright. Okay. Vamos a coger una. Mira, por ejemplo, esta está bien bonita. Okay. View Come on, you can do it. View image. Guardar la imagen como. Acabo de usar la Adobe Audition, so mi compu está súper lenta, no he reiniciado. Guardamos la imagen. Y luego, aquí donde dice en dice Custom Background, no le ponemos color, le vamos a poner Set Background Image. Y de aquí vamos a darle clic en Upload Files. Select Files. Y vamos a seleccionar nuestro Tomorrowland Wallpaper Background que acabamos de descargar. Vamos. Oh, está muy grande. Está más chico. Guardar la imagen como guardamos, seleccionamos, ¿dónde está?
Se sube y una vez que se haya subido se va a habilitar esta función que se llama Set Background Image. Ya vemos el preview aquí. Aquí tenemos unas cuantas opciones que si quieres que se repite, en donde quieres que esté la posición vertical, posición horizontal y si quieres que esté fija o que se mueva cuando le das scroll. Todo en default está muy bien. Featured Image. Para Featured Image vamos a usar la misma. No hay pedo. Le das clic en Publish. Ahora, esto lo que te va a hacer es que te va a dar una página. Le damos clic en View Page y nos da el URL de la página. Aquí. Lo corto. El URL de esta página. Aquí va a estar el player y aquí te voy a dar la libertad de que pongas los flyers y todo ese todo el pedo que quieras, ¿no? Pero bueno, co corté el URL y nos vamos de regreso al dashboard. No, aquí no. Y luego nos vamos a Appearance y Menus. De aquí vamos a... Mira, aquí en Most Recent, más recientes, nos muestra las páginas más recientes. Si no está allí, le das clic en View All. Pero en este caso, voy a seleccionar Tomorrowland TV y le voy a dar clic en Add to Menu. Ya me lo puso aquí abajo. Ahora yo lo puedo poner primero, después. Lo voy a poner después de Radio Online. Ya, si tú después lo quieres... mover de posición lo puedes hacer, pero mientras ahí está, ¿no? Le doy clic en Save Menu y en teoría ya nos regresamos a la juguetería. Y debe aparecer en nuestro menú nuestro nuevo elemento que hemos agregado. Listo. There we go. Aquí lo tenemos. Entre más elementos haya en el menú, más se van agregando acá. Y pues se ven algo nice, ¿no? Entre más secciones para explorar tengamos, pues mejor para el usuario. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, el video. El video te voy a enseñar cómo cambiarlo en otro tutorial. Pero creo que por eso ya es todo. Cualquier duda, pues ya sabes, aquí ando.